Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a acompañarnos por internet en la tarde de Muy Buenas Tardes. Nos encontramos con el doctor Sergio Tolosa, quien es el que viene organizando un evento para finalizar el mes de mayo, como es Agrotec. Esto ya se realizó el año anterior, pero qué mejor que él nos cuente de qué se va a tratar este año, qué más sorpresas vamos a tener allí. Doctor Sergio, gracias por atendernos, bienvenido a nuestro micrófono. Por supuesto, ¿qué es Agrotec? Orlando, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, como dices tú. Pero digamos, Agrotec es una feria especializada. Agrotec es una feria que se viene realizando hace más de 8 o 9 años. Es una feria que antes la empresa la realizaba en, digamos, Easyfair la realizaba en Antioquia, se ha realizado en el Valle, se ha realizado en Barranquilla, en la costa, pero por solicitud de los mismos empresarios y de las mismas expositores y de la misma gente del sector, se quiso hacer esta versión y las dos últimas versiones en el departamento de Boyacá, específicamente en la ciudad de Tunja. ¿Por qué? Porque como dice digamos nuestra imagen corporativa, nosotros estamos haciendo una feria en el corazón, impulsando la productividad en el corazón del mercado. Todos sabemos que el departamento de Boyacá es agropecuario en un 80-90%, y de hecho, pues nosotros somos la despensa no solamente para Bogotá, sino para muchos departamentos en el tema agrícola. Y por eso hemos querido implementar esta feria Agrotec en el departamento de Boyacá y específicamente en la ciudad de Tunja. Esta es una feria como nunca antes se habían realizado ferias en el departamento de Boyacá, porque nosotros tenemos ferias, pero son ferias multisectoriales, son ferias que generalmente son temas comerciales, pero no teníamos ferias destinadas a sectores específicos o ferias especializadas como lo es Agrotec. Agrotec en este momento y el año pasado tuvo más de 80 stands, tuvo más de 4.000 visitantes, y para este año esperamos más de 5.000 visitantes a la feria. Esperamos, digamos, obviamente también contar con alrededor de 120 stands de exposición específicamente enfocados al sector agroindustrial y al sector agropecuario, y obviamente este es una alianza estratégica que nos da la posibilidad como empresa y como departamento de tener uno de los eventos más importantes para el sector en el departamento de Boyacá. Obviamente aquí está la gobernación del departamento con la Secretaría de Fomento Agropecuario y con toda la infraestructura y todo el respaldo y el apoyo de Easyfair Colombia, que es que los que desarrollan esta actividad como tal. Bueno, doctor Sergio, precisamente dialogando hace unos días con el secretario de Fomento, el doctor Luis Perea, y él nos comentaba algo de Agrotec, pero ya usted, que es el que está manejando la materia, primero, ¿cuántos expositores ya han confirmado? Y si alguien quiere participar, ¿cómo lo debe hacer? Bueno, nosotros en este momento ya tenemos el 50% de la feria vendida, estamos hablando de entre 60, 65 stands, ya están vendidos. ¿Y a quién se le vendieron esos stands? Están vendidos a nivel nacional a las grandes marcas y a los grandes representantes del sector agropecuario, digamos a los grandes distribuidores. Y ahora, ¿cuál es la tarea que nos sigue para estos dos meses o mes y medio que viene? Es empezar ya la parte, digamos, comercial en el departamento de Boyacá. Es decir, vincular la institucionalidad, vincular a nuestros productores, vincular a la gente del departamento. ¿Para qué? Para que de alguna forma u otra, como la feria va a tener rueda de negocios y va a tener contactos comerciales. ¿Qué significa esto? Que nuestros productores van a poder tener contacto directo con el vendedor, es decir, sin intermediarios. Vamos a hacer una rueda de negocios directamente con Corabastos. Vamos a tener directamente unas negociaciones con Almacenes Paraíso. Vamos a tener, digamos, aquí al Éxito. Entonces, en ese orden de día, los productores van a tener contacto directo con estas empresas o con estas instituciones que lo que hacen es comprar de manera directa al productor. Y en segundo lugar, los contactos comerciales es la
reunión, digamos, el contacto que va a tener los expositores entre sí. Es decir, que nuestros expositores de acá, de la región, van a tener contacto directo con esos expositores que vienen de fuera para generar esa sinergia comercial y para generar, digamos, esa actividad comercial que es muy importante para nosotros. Bueno, ¿muy alto el costo para poder participar como expositor? No, date cuenta que los stand, dependiendo del tamaño, pero los stands se encuentran entre 1.800.000, un stand de 6 metros cuadrados, ¿sí? Hasta, digamos, 9 o 12 millones de pesos de un stand externo, digamos, mucho más grande para maquinaria pesada, inclusive, digamos, para todo el tema de tractores y todas estas cosas. Pero básicamente el precio no es, digamos, lo que nos interesa. A nosotros lo que nos importa, inclusive, pues ahorita, como arrancamos hasta ahora el tema en Boyacá, tenemos unos descuentos importantes para los productores y para todos los expositores que se quieran vincular a la feria aquí en el departamento de Boyacá. Entonces tenemos un descuento importante. Pero adicionalmente a eso, yo creo que lo más importante de esto es todo el beneficio que le trae esta feria a los productores, porque vamos a tener, adicionalmente a la muestra física, vamos a tener más de 12 charlas, dentro de las cuales son 10 charlas y 2 seminarios muy importantes, uno de buenas prácticas agrícolas y otro del primer seminario de ganadería en el departamento de Boyacá. Entonces, que eso son, digamos, la entrada a la feria, por ejemplo, es gratuita. Vamos a tener transporte para poder traer a las asociaciones de productores, a las cooperativas y a toda la gente que se quiera vincular a la feria de otros municipios. Vamos de igual forma a tener muestra viva, que eso es uno de los aspectos muy importantes para este año. Vamos a tener más de 1.000 metros cuadrados dispuestos para muestra viva, para tener animales de las diferentes razas que tenemos acá en el departamento de Boyacá, dentro de los cuales van a haber equinos, van a haber caballos, va a haber ganado, va a haber ovejas y van a haber cabras. Inclusive van a haber burros y toda la muestra de asnales, que es muy importante para nosotros. Entonces, es un cúmulo, digamos, de oportunidades, es un cúmulo de ofertas y es, digamos, una serie de oportunidades que le estamos brindando tanto a productores como a comerciantes, como a empresarios, a industriales, para que se vinculen a la feria, para que visiten la feria y de hecho, pues esto impulse la productividad del mercado en el departamento. Precisamente usted también se me adelantaba en el comentario que hizo. El año pasado vimos varias conferencias y gente del campo, gente de asociaciones que venían, cooperativas, quedaron muy satisfechos con los temas que tocaron. ¿Se va a reforzar esta parte para ese pequeño agricultor? Claro, nosotros de hecho tenemos enfocada la feria hacia el pequeño productor, porque de hecho si tú miras nuestros campos y miras nuestras, digamos, nuestros productores, somos minifundistas, es decir, somos pequeños productores. Y en ese sentido queremos reforzar mucho la feria, porque queremos traer maquinaria, equipo que le sirva a ese pequeño productor. Entonces nosotros podemos, obviamente habrán grandes productores, traemos tractores y traemos maquinaria, pero muchas veces llegan los pequeños productores y ven eso, pues digamos algo, algunas veces hasta imposible. Exacto, pero entonces lo que queremos en este momento es poder atacar y poder, digamos, cumplir con las necesidades y cumplir con las expectativas de esos pequeños productores que nos visitan. Eso en la muestra física. Y obviamente eso va encadenado, dos, con el tema bancario, con el tema de créditos y todas esas cosas que también ya lo tenemos previsto con el Banco Agrario, y tres, con el tema de las charlas y conferencias. Entonces, digamos que va a ser como una oportunidad. Uno, para que la gente llegue y encuentre lo que realmente quiere ver y lo que de pronto puede comprar. Dos, que adicionalmente a eso pueda tener una asesoría especializada sobre el tema del crédito que él puede llegar a coger. Tres, que de alguna forma u otra esté en las conferencias, y las conferencias que se dicten no sean para mercados internacionales ni nada de esas cosas, sino mucho algo muy global, sino para el sector y muy puntuales para los productores y los pequeños productores. Y cuatro, obviamente el tema toda de la distribución y de la feria, para que todas estas personas, para que todos los visitantes puedan de hecho llevarse algo y aprender algo de esta feria Expo Agrotec 2015. Bueno, queremos agradecerle al doctor Sergio
Tenemos temas para seguir conversando, pero asimismo, antes de que se inicie para el 28 de mayo, pues lo vamos a invitar nuevamente a nuestros micrófonos y nos cuente los avances que se llevan, como nos lo ha contado hoy. De todos modos, a mis invitados les doy un minuto para que se despidan, para que haga la invitación, nos recuerde la fecha, o qué más se puede contar. Claro que sí. Bueno, nosotros en este momento entonces hacemos la invitación a todos los empresarios, a todos los productores, a todas las personas que nos estén viendo, para que se vinculen a Expo Agrotec 2015. Es una feria especializada para el sector agropecuario, para todo el sector, digamos, agroindustrial. Es una feria en la cual vamos a tener muchas oportunidades y vamos a tener muchas alternativas para que nuestros emprendedores, empresarios y pequeños productores se puedan llevar algo de conocimiento, se puedan llevar esos tips y esas pequeñas cosas que necesitan en el día a día de su productividad, de su producción. Y en ese orden de ideas, pues hacemos la invitación para que nos acompañen, uno, a visitar la feria, y dos, para que también nos acompañen a ser expositores de la misma. 28, 29 y 30 de mayo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Disculpe, yo lo interrumpo. Si hay la persona que quiere ser expositor, debe comunicarse con ustedes a tiempo. Señor, ¿a dónde se dirige él? Bueno, la información y toda la gente que esté interesada en contactarnos, se pueden comunicar, digamos, en por Twitter, a arroba Agrotec Colombia, página web www.easyfirst.com/expoagrotec2015. Y si desean comunicarse directamente con nosotros, se pueden comunicar conmigo al 318-532-3859. Repito, 318-532-3859 o al 317-284-0999. Esos son nuestros teléfonos de contacto y esa es la página en donde se puede contactar con nosotros. Bueno, queremos agradecerle una vez más, doctor Sergio, por habernos aceptado esta invitación. No, a ustedes, Orlando, muchísimas gracias al programa y a todos los televidentes que los esperamos en Expo Agrotec 2015. Y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.